No, in all seriousness, No, it con is a joy seriedad, and es delight un to be here gozo, at un the Ligonier deleite estar aquí en la Conference. conferencia de In fact, Ligonier. Y reflected de on hecho, al some prior reflexionar en times I've algunos done de los events for tiempos Ligonier, I can't help anteriores but en que he ayudado think a Ligonier, of, I think creo the que la última vez que estuve aquí, I did the Reformation Conference up at di la conferencia the reformada Bible en el Bible College, Orlando, en el norte de Orlando, y enseñé allí sobre el origen y autoridad del Nuevo canon, Testamento, del canon del Nuevo Testamento. The, es un tiempo deleitoso y son de las memorias muy vivas conmigo sobre esto. Y he estado también con RC en este escenario, donde hemos tenido diálogos, hemos respondido preguntas sobre el canon de la Escritura, y eso es una memoria muy rica que está en mi mente, quedará para siempre conmigo, y por lo que estaré agradecido por el legado que él ha dejado y que todavía se siente aquí en esta semana. Pero hoy, yo no estoy hablando sobre el origen de la Biblia ni del canon del Nuevo Testamento. Es un tema diferente al leer el horario. Voy a estar hablando sobre el diseño de Dios para el matrimonio. Y cuando se me dio ese tema, ¿y por qué en una sesión vamos a decir todo lo que se debe decir acerca del tópico del matrimonio? Y obviamente la respuesta es, tú no lo puedes decir todo en una sesión acerca del matrimonio, todo lo que se pueda decir. Pero hay un lugar donde debemos comenzar, y creo que Steve Nichols ya se nos dijo dónde se comienzan estas cosas, y es obviamente debemos ir a la palabra de Dios, pero particularmente debemos ir donde la Biblia comienza, en el libro del Génesis. Así que al hablar de matrimonio, el pasaje donde tenemos que comenzar, es que si tienen sus Biblias, Génesis capítulo 2, versículo 18, voy a leer ese corto texto con ustedes y luego orar juntos en este importante tema en el día de hoy. Al ir a este pasaje, Dr. Nichols' lecture, and ustedes tuvieron su desayuno con el Dr. Nichols y pusieron el fundamento de lo que creemos, y eso es cierto con respecto al matrimonio también. Así que vamos a comenzar con este pasaje en el versículo 18 de Génesis 2. Vamos a ver lo que Dios tiene que decirnos en su palabra hoy. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre. Y este se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Vamos a orar y a pedir que Dios bendiga esto al comenzar hoy. Señor, sabemos que el matrimonio ha pasado tiempos difíciles, está pasando tiempos difíciles. Tú lo valoras, lo amas y lo has creado. Danos tu gracia hoy al navegar este tema tan importante en nuestro mundo. Te lo oramos en el nombre de Cristo. Amén. Puedo recordar todavía dónde estuve cuando lo vi en televisión. Y lo que yo pienso es que ustedes también recordarán dónde ustedes estaban cuando lo vieron en televisión. Puede ser quizás la boda más famosa en todo el mundo moderno. Julio 28, 1981, cuando entraron en Londres en la Catedral de San Pablo una dama de 21 años, Diana Spencer. Era un cuento de hadas, era una
cuento moderno de Cinderella, una, y el príncipe. No se conocía a ella, era alguien conocido como alguien que sería rey un día. And 750 million people tuned in. Y 700 millones de personas se sintonizaron para ver de 74 países en el mundo este evento. Y fue algo sin precedentes. Había muchos carruajes llevados por caballos y con guardias llevando con sus cascos bien brillantes. Había líderes, dignatarios de todo el globo terráqueo para ver esa ocasión especial. Antes de la inflación, costó una esa boda cientos y tantos millones de dólares. Aquellos de ustedes que tienen una hija que se vaya a casar pueden sentir un poquito mejor del presupuesto que tienen. Y luego estaba el vestido. Todo el mundo quería hablar del vestido. In modern dollars, they estimate now en dólares modernos costaría hoy 400 y tantos millones de dólares. Era de 25 pies de largo la cola. Y cuando vieron la procesión en la Catedral de San Pablo, parecía que ocupaba todo el largo del pasillo esa cola. Era un sueño hecho realidad. Pero desde luego sabemos que el sueño no duraría. Pronto hubo tensión en el matrimonio. Pronto hubo frialdad. Y luego peleas. Y después de eso, rumores de infidelidades. Y 5 años después, en el 86, el príncipe Carlos declaró que su matrimonio estaba quebrantado sin reparación. Y luego era formalmente se divorciaron para... El 96, 97, tristemente, ella, Diana, estaba muerta en un accidente automovilístico. Lo que comenzó como un sueño de hadas, una boda de sueño de hadas, terminó con una tremenda tragedia. Al pensar sobre esa boda, y quizás aún del matrimonio, me pregunto si habría otras cosas que el mundo puede capturar en un escenario de los extremos de los puntos de vista del matrimonio del mundo. Por un lado, la visión romántica del matrimonio, de que es el pináculo de la existencia humana, de que si puedes encontrar la persona perfecta, todos tus matrimonios se solucionarán, las aves cantarán. Pero por el otro lado, tienen el punto de vista más pesimista de que el matrimonio es terrible, que arruina y destruye la vida de las personas y que lleva a eventos que terminan quizás hasta en la muerte de la persona. Quizás cuando tú piensas en el matrimonio, en el mundo moderno, tú pensarás que están en momentos difíciles. No es solo la historia de Carlos y Diana. Tú mismo sabes, al mirar el mundo, que sabes que ha caído en malos tiempos. Y sin embargo, muchas personas están casadas, muchas personas en este lugar están casadas, pero ser casados no significa que tú tienes el punto de vista correcto del matrimonio, no significa que valoras correctamente el matrimonio y que puedes creer todo tipo de cosas del matrimonio. Quizás no es necesario, quizás que tú piensas que es solo un pedazo de papel, quizás que el matrimonio limita demasiado las cosas y que se fía demasiado de la identidad de las personas y que es como una jaula para atraparte y encerrarte y así otras cosas más. Y se enseña de cómo el matrimonio está siendo redefinido en la cultura al salir con la cultura con todo tipo de cosas y en todas direcciones. No es sorprendente que recientemente en la revista de reportes mundiales, en el 2020, la cantidad de matrimonios estaban en términos más bajos. Nunca había habido un tiempo en la historia moderna en el que las personas se estaban casando más infrecuentemente que ahora en el mundo occidental. Desde luego, no es solamente cuánto se está casando la gente, es también lo tarde que se está casando la gente.
Just let this stat set in. In 1978, en el 78, people between the ages of 18 and 34, entre 18 y 34, el 60% de las personas se casaban. De entre 18 y 34 se casaban en el 78. Hoy, eso se ha caído al 29%. Now, when you look at these numbers, cuando ves estos números, it's disheartening. Es algo que descorazona. It would be all too easy, I think, to es fácil reach the conclusion, llegar a la conclusión de que, mira, la razón por la que el matrimonio está así es porque vivimos en un mundo pagano que no ama a Dios ni su palabra. Imagino que en cierto sentido es verdad. Sin duda es verdad que el matrimonio tiene días difíciles porque vivimos en un mundo que simplemente está viviendo contra la Escritura. Pero también quiero sugerir que muchos luchan con el matrimonio, no tanto porque son anti-Dios o anti la palabra de Dios, y puede serlo, sino porque ellos mismos han crecido viendo y viendo matrimonios quebrantados. ¿Cuántos miles de personas han crecido en casas, en hogares, donde han visto el dolor de toda la división, todas las disfuncionalidades y el dolor de los malos matrimonios? En otras palabras, quizás la mala situación del matrimonio es porque las personas están rechazando la palabra, pero quizás es porque por generaciones hay matrimonios quebrantados, matrimonios de pecado que han tenido ahora efectos. Y honestamente podemos tener compasión en esa tanta cantidad de personas que se ven a sí mismos saliendo de matrimonios así y que se preguntan dónde está Dios. De hecho, estadísticamente hablando, hay personas en este lugar donde quizás han crecido en hogares que han sido hogares divididos. Estadísticamente, quizás ustedes han estado en un hogar donde tus padres estaban peleando. Quizás tus padres se divorciaron. Quizás en tu familia hubo infidelidad. Quizás el matrimonio está teniendo un momento difícil por eso. Quizás eso es un periodo de rehabilitación del matrimonio. Pero quizás nosotros no podemos rehabilitar el matrimonio. ¿Qué es lo que quiero hacer? Basado en este pasaje de Génesis 2, en algunos de estos versículos que les rodean, quiero ver 5 verdades sobre el matrimonio hoy. 5 verdades. Desde luego, vamos a ir rápidamente porque son 5 cosas que vamos a decir sobre el matrimonio. No es todo lo que podemos decir del matrimonio, pero son cosas que necesitamos decir. Vamos a mencionar estas 5 cosas. Primero, el matrimonio es una institución divina. El matrimonio es una institución divina. Vamos a comenzar con el hecho más fundamental. Lo que queremos comenzar es que fue la idea de Dios. Fue Dios que hizo el mundo, fue Dios que hizo a los hombres, y fue Dios que los hizo varón y hembra, y fue Dios que declaró que ellos debían unirse en matrimonio como una carne en ese pasaje que leímos hace unos momentos. Lo que esto significa entonces es que el matrimonio no es la invención de ninguna cultura en particular, ni una persona en particular, ni una filosofía de particular. No fue formado por una nación que predata a los países y a los partidos políticos. El matrimonio no es la creación de los republicanos, no es la creación de los demócratas, no es algo que surgió en Orlando, ni en el estado de la Florida, ni en ningún otro estado. El matrimonio que fue instituido por Dios. Si el matrimonio fue dado por Dios, eso significa que Dios debe regularlo. Dios es que lo define. Dios es el que declara qué es lo que es y qué es lo que no es. Es interesante, en nuestros días todo el mundo tiene opinión sobre el matrimonio, lo que debe o no debe ser, pero Dios en su palabra abunda en su palabra sobre cómo debe lucir el matrimonio. Quizás ustedes no lo han pensado, pero hay muchas instituciones en el mundo que Dios realmente no regula en su palabra, no habla de eso en su palabra. Toma la institución de las escuelas, por ejemplo, o las universidades. Son instituciones buenas y somos admiradores de esas cosas, pero Dios no da instrucciones en su palabra para las escuelas y universidades y sistemas educativos. Da guía en algunos lugares, pero sí regula el matrimonio. Y estas tienen implicaciones. Significa que debemos ir a la palabra como la guía final, el último manual, el manual final a donde debemos ir. Pero seamos honestos, no todos nosotros leemos los manuales de instrucción.
Yo estoy convencido de que en todo matrimonio hay uno que lee manual de instrucción y otro que no lee manuales de instrucción. Eso es verdad en mi matrimonio. Siempre pasa en Navidad. Tú le das a alguien alguna nueva equipo electrónico y hay uno que lee cada línea en el manual. Y hay otro que, ¿quién va a preocuparse por eso? Simplemente puede descifrarlo por sí mismo. Pero cuando se trata del matrimonio, no es algo que nosotros debemos descifrar por nosotros mismos. Necesitamos guía, necesitamos un manual y Dios... Y eso siempre ha sido la palabra de Dios. Así que lo primero que se lleven, quiero que se lleven hoy, es que el matrimonio es una institución divina. Segundo, el matrimonio es una buena institución. El matrimonio es una buena institución. Ustedes dirían, eso es obvio. Si Dios es el que dio el matrimonio, es claro que es una buena institución. Si Dios lo dio, pues claro. Pero el Dios hizo el mundo, pero no necesariamente es bueno. El mundo se ha puesto peor. Vemos en este pasaje que el matrimonio es bueno en ciertas maneras, ya hemos mencionado alguna par de maneras. Lo vemos personalmente. Es la manera en que Dios ha unido a seres humanos en relaciones íntimas. No es la única manera en que lo hace. Hay otra manera en que las personas se relacionan y que tienen comunión, pero el hombre y la mujer, esta es la pieza central de lo que significa para seres humanos esta intimidad en uno con el otro. Noten en el versículo 18 una vez más, que leímos el versículo que leímos anteriormente. Noten esa declaración sorprendente. Luego el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Desde luego, ustedes saben que si yo leo Génesis del 1 al 4, es una letanía de lo que es bueno. Dios hizo esto y lo declaró que es bueno. Dios puso algo en su lugar y dijo que bueno, es bueno, es bueno. Y vamos al versículo 18 y dice, no es bueno. ¿Qué es lo que no es bueno? El estar solos. El hombre está solo. Y luego describe el matrimonio con gran intimidad. ¿Qué, cuán íntimo es esto? Esto es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Ella aún va a tener un nombre como mi nombre. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. La palabra hebrea para mujer es Isha, que viene de la palabra de Isha, Ish, que es el hombre masculino. Ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Se debe decir la verdad. Como eso es lo que queremos de las relaciones humanas, eso es todo lo que todos creemos. Este cuadro hermoso de la intimidad, de que pueden ser libremente lo que tú eres sin temor ni vergüenza delante de otro. Dios conoce nuestros deseos y nos ha dado algo para eso en el matrimonio. Es interesante que Dios no surgió con esta idea de que las personas tienen que tener relaciones sin ningún trasfondo, porque es que Dios mismo ha tenido esas relaciones en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amándose desde la eternidad, de manera que no debe sorprendernos al traer esta idea al matrimonio. El matrimonio es bueno de manera personal, pero no solamente de manera personal, y esto es importante, también es bueno globalmente, es bueno para el mundo. Hay un error que es al discutir del matrimonio, es que las personas piensan que el matrimonio solo se trata de nosotros, de que el matrimonio solamente trata de mi satisfacción personal, que es algo existencial para yo sentirme bien individualmente. Bueno, Dios te quiere bendecir personalmente, Dios te da intimidad, pero el matrimonio es mucho más grande que eso, es más grande que nosotros. ¿De qué trata el matrimonio? Es el plan de Dios para el mundo. Permítame explicar lo que quiero decir. No tienen que ir. Si tuviéramos tiempo, fuéramos al capítulo 1, y quizás se mencionó en la primera charla, el mandato de Génesis 1:28. Aquí está lo que Dios le mandó, ordenó a esta primera pareja, fue sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ejercer dominio sobre ella. Como yo les dije, esto es un término teológico, el mandato de dominio es el que Dios le ha dado el mundo a los humanos para que se dominen sobre ella. Y ahora dice, llenen la tierra. Quiero que ustedes se multipliquen.